El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús nació en Belén de Judea, de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos seguir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así se lo ha escrito el profeta: tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén diciéndoles: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren avísenme para que yo también vaya a adorarlo. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto seguir comenzó a guiarlos hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría, entraron a la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. ¿Cómo han estado? ¿Cómo han pasado? ¿Cómo pasaron la Navidad, el fin de año? ¿Bien? ¿El frío los ha tratado bien? A mí me ha estado atropellando el frío, les confieso así, en confianza. Nada, no, el cuerpo como que todavía no lo asume muy bien y me agarra. Yo estoy sano y el frío llega y no me deja quieto. Pero pues bueno, aquí estoy en medio de ustedes tomando agüita caliente y algo para ver si se va. Y esperando con ansias que vuelva el calor otra vez. El fin de año, el inicio del año nuevo, siempre hay esperanza, ¿verdad? Como la mía, ¿verdad? Ya estoy esperando que venga la primavera rápido para que el clima cambie. Pues ya eso es una esperanza y es bueno. Otros estarán esperando que algo inicie para emprender su viaje también. Otros estarán pensando en el negocio que van a empezar. Otros estarán pensando en el año escolar. Siempre hay esperanza de algo nuevo. El año nuevo trae vida nueva, trae cosas nuevas para cada uno de nosotros. Esto, para la vida de la iglesia, este tiempo también es desde la fe, llenos de esperanza. Y el Evangelio, la palabra de Dios, nos va nutriendo de esperanza para nosotros también poder continuar nuestro camino de fe. Es bien, bien importante para nosotros. La esperanza está viva y los tiempos mejores pues llegarán porque creemos, lo creemos y porque Dios está con nosotros. Para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, la experiencia de Jesús, para muchos, sobre todo para los que estaban bien fregados, la presencia de Jesús fue renovadora y salvadora. El mensaje es como si toda esta gente que estaba excluida, que era del pueblo de Dios o que no era del pueblo de Dios, y que les habían dicho que eran unos malditos, es decir, que se iban a condenar, y entonces pues imagínense esa pobre gente, pues ya no tenían remedio, ni las prostitutas, ni los cobradores de impuestos, ni,
Ninguno, porque pues esa gente no había manera de, ninguna manera de que reivindicaran el camino de Dios, porque no había. Para toda esta gente, para los excluidos, para los ciegos, para los cojos, para los, todos esos fregados, aparece Jesús con una buena noticia y les dice que Dios los ama, que chuecos, ciegos, a veces pecadores, les dice eso. Y se los dice como, yo soy el que vengo de Dios, y yo estoy con Dios, y vengo de Dios, y les vengo a decir eso, que Dios los ama, que pueden enderezar su vida con tranquilidad, que Dios los acoge. Eso resultó bien, bien, bien bueno para la pobre gente. Bien bueno. O sea, mire, imagínense que estamos bien regados y alguien con autoridad nos dice que vale la pena seguir, que algo bien poderoso está con nosotros y que vamos a salir de esta. Eso nos anima, anima. Y por eso el Evangelio se convierte en buena noticia y es recibido como buena noticia. El encuentro de Jesús con los fariseos, con los escribas, es porque esta gente ya tenía a Dios en su corazón. Pero tal vez la imagen que ellos tenían, pues estaba incompleta o estaba mocha y no les pareció bueno el mensaje que Jesús traía. Y por eso son criticados por Jesús y los confronta. Y entonces vamos a encontrar en los evangelios a Jesús casi que peleando con los fariseos. ¿Y por qué? Porque a ellos no les pareció que Dios se manifestara de esa manera. No les pareció. Entonces ellos, queriendo en su vida de fe, una de las cosas que Jesús critica es: ustedes fariseos que les ponen cargas a la gente y no las tocan ni con un solo dedo. O a ustedes fariseos que les gusta rezar en las plazas para que la gente los vea y la gente les diga Señor. O a ustedes fariseos que limpian la copa por fuera. O a ustedes fariseos que les siguen, le quitan la mota. O a ustedes fariseos que se fijan. Siempre estaba Jesús confrontando, porque para ellos lo que Jesús traía no era buena noticia. ¿Por qué les estoy contando eso? Esto, porque necesitamos recibir buenas noticias. Pero si estamos del lado de los fariseos, no vamos a recibir ninguna buena noticia. Les quiero decir, si somos fariseos, no vamos a recibir ninguna buena noticia. Si nos pegamos a la ley, si nos pegamos a la moral, si nos pegamos a la tradición, no vamos a recibir ninguna buena noticia. Porque no vamos a descubrir que Dios puede hacer y obrar en las cosas sencillas de nuestra vida. No la vamos a descubrir. Imagínense esta mañana con el padre Alex, confesamos alrededor de casi 2 horas esta mañana. Y yo no pensaría, ¡oh, qué bueno! La gente se viene a confesar, chévere. Yo no sé si a alguno de ustedes le gustaría sentir placer confesando. Yo no lo siento. O sea, a mí no me da placer confesarle a la gente, ¿no? Porque la gente no confiesa, no va a contar historias ahí de hadas, o va a contar el pecado. Entonces, uno para sentarse y escuchar pecado, ¿no? Pues qué plan tan chévere, ¿no? Tan suave. Pues es un trabajo que nosotros hacemos y nos tenemos que preparar para ello. Y lo hacemos. Bueno, está bien que la gente se confiese. Pues está bien, no está mal. La gente se reconcilia y va a su Eucaristía reconciliada. El problema, ¿saben cuál es? Apenas se nos dio la gracia de la Navidad. La luz de la Navidad la tenemos todavía en las manos. ¿Sí me entienden, verdad? O sea, la gracia de participar del nacimiento del Señor todavía la tenemos, la gracia. Y la gracia es el don de Dios, es el regalo de Dios, es la vida de Dios.
Es eso, el Espíritu de Dios, o lo que, como ustedes quieran llamarlo, que cada uno de nosotros por participar de esta fiesta lo tenemos. Aquí todavía está así alumbrando en nuestras manos. ¿Y qué hicimos? Lo envolvimos en un pañuelo, lo enterramos y nos vamos a confesar. Eso hicimos. No creemos. No creemos. No estamos creyendo. O sea, decir, somos como los fariseos, y así difícilmente va a ser esto buena noticia, eso va a ser atractivo para nosotros, difícilmente. Esto del evangelio y de la buena noticia era realmente atractivo, era bueno, la gente estaba feliz. Dicen los testimonios de las comunidades cristianas que la gente que los veía, a esa otra gente, cómo vivían, les gustaba, cómo trataban los señores a sus esposas, cómo se trataban entre ellos, les gustaba, era algo bueno. Ni eran cargas, ni eran modos de vida morales, ni reglas religiosas, ni nada de esas cosas. Era la experiencia de vida del Señor resucitado, de buena noticia, el espíritu de lucha, el saber que podían alcanzar las cosas que podían tener, que podían vivir tranquilos en medio de la persecución. Había esperanza. Había esperanza. Eso mismo hoy es para nosotros. Tiene que ser para nosotros. Tiene que ser buena noticia. Tiene que ser buena noticia, pero tenemos que creerlo, porque si no, pues perdemos el tiempo, pues yo pierdo el tiempo aquí y ustedes pierden el tiempo viniendo a misa, y bueno, pues sí, tal vez recibimos la comunión y ya, pero no es necesario, podemos poner un ministro que dé comunión aquí afuera y todo el mundo recibe la comunión y ya, y yo me regreso para Colombia. Si eso es lo único que venimos a la Eucaristía, pues no. ¿Sabes por qué les digo eso, verdad? Porque he estado pues con esta experiencia de, les digo, de hablar con la comunidad, de hablar con la gente de la comunidad, de mirar lo que la gente piensa, de cómo he estado viviendo la experiencia de fe, y me voy encontrando cada vez más sorpresa en el camino de fe. Que hay como si algunas personas de la comunidad estuvieran viviendo en otra iglesia que no fuera la nuestra, viviendo otras experiencias de fe distintas, celebrando de otra manera, imponiéndole cargas a la familia de tipo religioso, moral, cosas así. Por ahí entre algunos de nosotros, muchas preguntas de esta semana y la otra por un retiro de 40 días que están haciendo, que es, mejor dicho, el remedio para todos los males de la vida, es ese retiro de 40 días, de pan y agua. Que ni yo no sé si fue que el Papa, yo estaba pendiente de lo que el Papa dice, y yo no he visto que nos mande a hacer retiro de los 40 días. A nosotros no nos ya ha llegado de la parte de la diócesis ningún comunicado donde nos ofrezcamos esos retiros de 40 días. Entonces, toda esta experiencia de fe que vamos acogiendo nos hacen perder la gracia de la Navidad que el Señor nos acaba de poner en nuestras manos. Porque en vez de estar en la casa, ahí con mis muchachitos y mi esposo, viéndonos una buena peliculita, viéndonos un buen programa de televisión, estamos a los muchachitos allá, por allá, aguantando frío sentados, y nosotros aquí delante del Santísimo, porque así el Señor nos quiere. Pues eso no está mal, pero no es el momento. Es el momento de alegrarnos en la gracia que el Señor nos da. Es el momento de vivir la gracia, porque allí, en eso sencillo, en eso tan sencillo como es compartir con mi familia la agüita de limón, allí reunidos con ellos,
Ahí está el acontecer de Dios. Pero lo perdemos porque no creemos eso. Y nos parece que si nos quedamos allí y dejamos de hacer la otra oración que tenemos que hacer, el Señor no nos va a querer más. Hablándoles de la confesión otra vez, voy a colocarle la penitencia y le pregunto, ¿y cuál es su oración diaria? Él me dice, padre, pues en la mañana yo hago la oración de la iglesia, después hago el Santo Rosario, después a las 12 hago la Divina Misericordia, a las 4 de la tarde hago no sé qué, a las 7 hago otra vez la oración de la iglesia y el Rosario otra vez en la noche. ¿Y qué penitencia le coloco? Díganme ustedes ahí que piensan bastante, que disciernen. Brisa, ¿qué penitencia yo le coloco? Ya hizo las mías, ya hizo las de todos. Algunos yo ni le coloco porque sé en la mente que alguien ya le está haciendo. Esa es la tarea nuestra, la tarea de las monjas que están allá, viven allá en el encerraditas, en el claustro. La tarea de nosotros que tenemos que rezar en la mañana, mediodía, en la tarde. Pero están dejando de aprender otras cosas, están dejando de vivir otras cosas con los muchachos, con el esposo, con la familia. No está mal rezar, no es que esté mal rezar. Pues nos gusta rezar, no hay problema. El problema es que en el rezo ocultamos nuestra y dejamos de hacer nuestras propias tareas, quizá las tareas que Dios nos ha encomendado. Entonces eso es importante porque nos ayuda. Entonces, querida familia, lo que yo quiero decirles en esta noche, porque estamos todavía saboreando la Navidad, es un tiempo bonito, hay medio del frío, en medio de la tosecita que ataca, en medio de la gripe que llega, en medio del corona, de que ya va por ahí arrastrando y metiéndose, en medio de todo eso hay esperanza. No se dejen engañar, disciernan. Cada uno, ustedes ya están adultos, todos, ustedes y el que no está adulto, pues tienen la responsabilidad del chiquitín, o del que está, disciernan, el Espíritu del Señor está en nosotros, en cada uno de nosotros. Ustedes no son enemigos de Dios, carajo, no son enemigos de Dios, ustedes son hijos de Dios. Y si son hijos de Dios, pues ¿qué le cuesta a Dios hablarle a su entendimiento, a su cabeza, de decirle que por dónde tiene que agarrar? ¿Por qué se lo tengo que decir yo? A veces por ahí estoy de mal gusto y le digo otra cosa que no es. Hoy me puse a veces me pongo a mirar ahí en YouTube y sigo al hermano Rafael Díaz. Y hoy se lo agarró el espíritu para otro lado en el mensaje de hoy. Y nos dijo, güey, que ni nos colocáramos la vacuna, ni usáramos más tapabocas. Imagínense, si yo no hago el discernimiento, ¿cómo les voy a decir eso a ustedes hoy? A veces dice cosas chéveres y a veces se las transmito, de las que él dice, yo las cojo y se las transmito a ustedes. ¿Cómo les voy a decir eso hoy? Y es el predicador católico. Tenemos que discernir. Algunos de ustedes estarán convencidos que no necesitamos vacuna, pues no necesitamos vacuna. Pero eso, yo, al menos en mi caso, yo lo veo como una esperanza de que el virus va a terminar. Para mí eso es una esperanza. Para mí no es un desastre, para mí es esperanza. No sé si para otra persona puede ser que sea el mal y el acabose del mundo y que van a acabar con la humanidad, el pal macabro de la sociedad de consumo, no sé. Pero por eso tenemos que discernir. Tenemos que discernir, querida familia, lo que nos conviene a mí, a mi esposo, a mi esposa, en el caminar de la fe. Volvamos al origen. Si estamos perdidos, vamos a leer el Evangelio, no leamos un pedacito de la, no leamos un versículo. Vamos a proponernos leer el Evangelio de Marcos y allí con mi esposa, si tenemos bastante tiempito para rezar. Mi vida, en esta semana no vamos a hacer el rosario ni esta, vamos a ponernos a leer la palabra de Dios y vamos a leer el Evangelio de Marcos, y empiecen a leer el Evangelio de Marcos a ver qué encuentran allí. Otro libro,
otra cosa de lo que acontece, la vida de lo que también lean para que les ayude a discernir, para que equilibren. ¿Qué tal si yo no leo más nada y le creo al hermano Rafael Díaz? Posiblemente tenga razón, pero yo tengo que equilibrar y me tengo que decidir. Así también nosotros, ustedes, tienen que discernir. Tienen que discernir la fe, todo. Y discernir, ¿sabe de dónde viene la palabra? Discernir. El discernidor es cuando los que construyen esa cosita de colar la arena o de colar la harina. Ese es el discernidor. Todo lo que caiga allí, hay que discernirlo a ver qué es lo que sirve y qué es lo que no. Lo que queda ahí encima, se tira. Así nosotros tenemos que poner nuestra coladerita. Todos somos adultos, todos. Tenemos que discernir qué es lo que realmente. Y decirle a Dios que me hable. Tengo que decirle a Dios que me hable. Señor, háblame porque estoy confundido. Y con seguridad, iluminado por la palabra, viniendo a la iglesia a hacer su oración, el Señor va a hablar. Créanme que sí. Pero no busquen en YouTube un sacerdote que los ilumine allí, porque no les va a ayudar mucho, porque no los conoce, porque no sabe quiénes son ustedes y les interesa tampoco. Por ahí mal que bien estamos nosotros aquí en nuestra iglesia y nos toca, es que nos toca, porque para eso nos trajeron y para eso nos ayudan y para eso nos sostienen aquí, para que les ayudemos. Y así sea con mala cara, tenemos que escuchar lo que ustedes dicen. Así que acérquense por acá y al menos pregunten, y ahí tenemos que escuchar algo, y si podemos, si nos hablan y les decimos, ustedes se van más tranquilos. Bueno, ¿será que lo que me dijo el padre? Sí, bueno, y lo que yo voy discerniendo, pues está bien. Y ahí voy tomando, tengo que tomar mi decisión. Y así, con seguridad, la buena noticia del Evangelio va a acontecer, porque Dios les está iluminando en algo puntual de su vida. Porque pueden decir con seguridad, es el Señor quien lo ha hecho, a través de mí, a través de mi decisión, y es la voluntad de Dios que está aconteciendo aquí. ¿Por qué? Porque la oré. ¿Por qué? Porque se la pedí al Señor. ¿Por qué? Porque me arrodillé un ratito ante su presencia. Porque al menos fui a donde otra persona, a un sacerdote, a consultarle algo, y tomé la decisión. Me equivoqué. Yo hice lo mío. Tal vez el Señor quiere otra cosa, quiere otro camino. Ah, bueno. Pero al menos la tomé yo y la guardé el camino yo. Entonces, querida familia, ¿verdad? Abramos el corazón a esta experiencia de fe, a Jesús, que sigue siendo buena noticia. Y agarremos la lucecita de la Navidad que todavía tenemos. No la enterremos, la tenemos en las manos. Todavía está brillando. Agarrémosla. Aquí en el corazón, así, pongámosle una cosa para que alumbre un poquito más, para que aleje el pecado y para que aleje cualquier cosa de nuestra casa, y para que vivamos en paz, para que vivamos tranquilos, al menos durante este pequeño tiempo de gracia de la iglesia. Amén.